vida, porque no pierda la vida, que la fe no está perdida, carcelero, no te tardes que me muero. Pero vamos, canten todas. Yo no, ¿cómo voy a cantar yo? Pues a Merced también. No te tardes que me muero, carcelero, no te tardes que me muero. Qué mujer tan sorprendente. Ya se irá acostumbrando, ella es así, muy singular. Yo diría más bien incongruente, porque no me diga vuesa merced que su desenfado se compagina con las pretendidas visiones místicas. Desde luego que no. Ya se lo he dicho antes, padre Álvarez. Necesita control. Pues doña Guiomar dice. Diga lo que diga doña Guiomar. A ella, impresionable como buena mujer, Teresa de Ahumada le ha sorbido el seso. Eso a cualquiera que la trate. Y yo soy el primero en admirarla. Pero hay aquí una cuestión muy delicada, la de sus orígenes. Teresa de Ahumada es nieta de judíos conversos. Vuesa merced llega de fuera, pero en Ávila todo el mundo lo sabe, aunque no se comente. A su abuelo le llamaban el toledano. Ellos la quieren, hija, y su celo en intervenir es prueba de que buscan solamente su bien. No dudo de su celo. Por eso les he dado a veces cuenta de mis temores. Pero ya no los tengo. Ellos sí que los tienen, y fundados, pues aportan experiencia y virtud suficiente para entender en su caso. Pero lo que no pueden es estar dentro de mí como lo está Dios. Mucha arrogancia y vanidad parece afirmar eso. Es que ya no puedo volver a dudar, padre. Si dudo, me acobardo. Y ahora ya sé que Dios no me quiere cobarde, sino animosa para andar el camino que he encontrado. No lo ha encontrado. Quiero decir que no va vuestra reverencia por buen camino. ¿Por cuál he de ir entonces? Huya de la soledad, que va siendo foco de error y de soberbia. Ame a su prójimo y no se sienta superior a él. No comulgue tan a menudo. Desconfíe de sí. Reza el yo pecador. Reza el yo pecador. Reza el yo pecador. No mueva esa. ¿No ve que así le daré jaque mate? Si es que siempre me gana. Es que no espabila. No tengo salida. Mire, María de Paz, en esto como en todo, es cuestión de empeñarse. ¿Qué libro viene esa enfermedad suya? Se pone mala cuando quiere y buena cuando la conviene. El caso es dar que hablar. No sé cómo se las arregla, siempre encuentra quien la tape. No lo dirá por doña Guiomar de Ulloa. Por ella lo digo, que es la que más aplaude esos extremos y novedades que son ya el escándalo de la ciudad. No será para tanto. Reverencia, acaba de llegar el trigo de la dote de doña Alberta. Haga sitio en el granero que no se desperdicie un grano. Si no se fía de mí, pregunte vuestra reverencia a cualquier hermana de las que no forman parte de la camarilla de doña Teresa de Ahumada. No, si ya me han venido con el cuento. Tanta oración y contemplación, tanto trasiego de confesores, ¿no es patraña?
¿Qué hace allí escondida? Ya va para 3 años en los rincones y desvanes de doña Guiomar. Si cuentan los que la han visto que está más fresca que una lechuga. La reclamaremos, doña Teodora, pero reporte su lengua, que no parece sino que la casa de doña Guiomar fuera una cueva de picado y no una escuela de devoción como lo es, y el hogar de 2 de nuestras hermanas, sus hijas. Bueno, las señoras principales ya se sabe. En cuanto se arrodillan en un corcho y se meten a santas, todo es chitón. Pero antes no le daba por ahí, sino por andar suelta y bien galana. Si es mi amiga, ya no hable de mí con nadie. Que nada empieza a fatigarme tanto como el andar en boca de letrados y comadres. Sin duda Dios me envía esta penitencia de aborrecer mi nombre, para que purgue con ella mis faltas. No diga eso. Muchas tengo, pero ya no me atrevo a confesarlas. Que es como estar arrodillada en una plaza pública, con el eco de cada secreto mío resonando por callejas y balcones. A veces pienso que mi alma es como una pelota que va de mano en mano. Cuídese, doña Teresa. Que Dios la bendiga, María de Paz. En fin, quede con Dios y con mi gratitud. Hasta en los tejados había gente. No se cabía en la plaza. Y los balcones, un racimo que parecía que se iban a venir abajo. Desde 3 días antes no había lugar en mesón ni posada. La gente durmiendo al raso. De todas las aldeas de Castilla habían acudido. ¿Y tú lo viste bien? Sí, pero mis dineros me costó. 13 reales pagué por el asiento. Y hasta 20 se llegaron a pagar. Desde la medianoche cogiendo sitio. ¿Viste al rey nuestro señor? Sí, y al príncipe don Carlos, que es muy pálido y enclenque. Los 2 de negro. Dicen que a unos señores principales de Valladolid, que le pedían clemencia para uno de los reos, les contestó el rey. Yo mismo traería leña para quemar a mi hijo si hubiera pecado contra la fe. ¿Y cuántos eran los reos? Los que murieron, 12. Entre hombres y mujeres, ellas, casi todas monjas. ¿Monjas? Sí, monjas de Santa Clara. Y algunas bien mozas y hermosas. Traían sanbenitos, candelas y cruces verdes. Solo a 2 que llevaban mordaza los quemaron vivos. Un tal Sesa y un tal Sánchez. A los demás, garrote. ¿Y a esos por qué no? Porque no se retractaron los jodíos. Terne que terne. Quisieron antes morir ardiendo. El Sesa se atrevió a gritar que iríamos todos al infierno. Ya veis, delante del rey y los obispos. Ponía espanto verle los meneos, pero ni una queja. El otro, estando ya medio chamuscado, se soltó de la argolla e iba saltando de madero en madero gritando ¡Misericordia! ¡Misericordia! ¡A unas horas el muy hijo de puta! He querido reunir a toda la comunidad para daros noticias de que el gran inquisidor, don Fernando de Valdés, que Dios guarde, acaba de promulgar un índice de libros prohibidos cuyos títulos pasará a leer el señor comisario del Santo Oficio. Quien tuviera en su poder alguno de estos libros, habrá de quemarlo, bajo peligro de excomunión. Nos, don Fernando de Valdés, por la divina miseración arzobispo de Sevilla, inquisidor apostólico general contra la herética pravedad y apostasía en los reinos y señoríos de la majestad del rey don Felipe. Sabedor de que algunas personas no guardan la norma dictada por nuestro santo padre, el Papa Paulo III, referente a la tenencia y lectura de libros heréticos, escandalosos o malsonantes, que causan gran daño a los fieles cristianos, en especial a los ignorantes, ordenamos, prohibimos y mandamos que ninguno tenga ni lea los siguientes libros. De Francisco de Evia, El itinerario de la oración. De Bernabé de Palma, El vía espíritus. De Fray Luis de Granada, El libro de la oración y meditación. Y La guía de pecadores. De Juan de Ávila, El tratado sobre la audifilia.
de Francisco de Borja, duque de Gandía, Las obras del cristiano. De anónimo franciscano, El fasciculus mirre. De Francisco de Osuna, El tercer abecedario. El tesoro de los ángeles, de autor anónimo. De Juan de Valdés, El diálogo de la doctrina cristiana. Serás mi libro vivo. Aquí viene el postre. Tome, doña Teodora. Diviértase. Sí. Si vuestra caridad no se atreve. Le da pena, ¿verdad, doña Teresa? Los libros no sirven para comenzar. Pero es cosa extraña qué diferente se entiende lo que después de experimentado se ve. Sin herir, dolor hacéis, y sin dolor deshacéis el amor de las criaturas. Oh, nudo que así juntáis dos cosas tan desiguales. No sé por qué os desatáis, pues atado fuerza dais a tener por bien los males. Quien no tiene ser juntáis con el ser que no se acaba. Sin acabar, acabáis. Sin tener que amar, amáis. Engrandecéis vuestra nada. Este lenguaje del espíritu es tan malo de declarar a los que no saben letras como yo, que no sé cómo acertar a explicarme. Pero yo os aseguro que lo vi. Estaba junto a mí. Claramente lo sentía. ¿Cómo lo ha visto? Con los ojos corporales no, aunque los tenía abiertos. Pero era una evidencia fuerte. Algo así como cuando sentimos la lumbre del sol estando de espaldas a él. O alguien que se nos acerca por la noche y respira. ¿Y quién le dijo que fuera Jesucristo? Él mismo me lo dijo muchas veces. Pero antes de que me lo dijese, ya se había impreso en mi entendimiento que era él. Y antes de eso, me lo decía y no lo veía. Pero estaba a mi lado. Al lado derecho. No puede haber semejante visión. Yo también estaba ignorante de que la pudiera ver. Por eso tuve temor al principio. Y no hacía más que llorar. Pero luego sentí un gran regalo. Y ya no tenía temor. Veo que no me creéis.
¿Y cómo voy a creerla? No sé qué puedo hacer para convenceros. Ni yo para que me obedezca. Os obedezco en todo, pero no puedo mentiros. Y ni depende de mi voluntad que el señor se digne visitarme, ni yo puedo dejar de complacerme en ello. ¡Basta! Pues no hay más que obstinación y vanidad en esa arrogancia. Pero siendo tanta, lo único que deduzco claramente es que no me necesitáis para nada. ¿Quiere decir que no vais a volver a confesarme? ¿De qué sirve? ¿Adelantamos algo? Y sin embargo, padre, yo necesito guía. No es eso lo que da a entender vuestra actitud. Y más le digo, si se empecina en ello, difícil será hallar a alguien que la quiera confesar de ahora en adelante. Porque a nadie le gusta que le den lecciones. ¿Lecciones? Pero si yo solo busco la verdad. Una monja de la Encarnación me ha solicitado como confesor. He oído decir que la conoce. ¿No será Teresa de Ahumada? Ella misma. La gente me da acerca de ella los informes más contradictorios. ¿Qué opina vuesa reverencia? Yo la conocí de niña, en vida de su madre, que en paz descanse. Y entonces no podían hacer carrera de ella. Luego la he visto poco. Pero oír hablar, naturalmente, si no hace otra cosa que dar que hablar. Yo que vuesa reverencia, ni se me ocurriría encargarme de un caso así. ¿Y por qué, si no es indiscreción? Indiscreción ninguna, es un secreto a voces. Las veces que ha mudado esa mujer de confesor ya no se pueden ni contar. Por algo será, ¿no? Y a todos los ha traído por la calle de la amargura con sus extravagancias y sus embelecos. Como no sean de contento, la Inquisición va a tener que tomar cartas en el asunto. Sin embargo, hay quien se hace lenguas de su santidad. En fin, haga lo que quiera. Pero mi opinión es que se desprestigiaría vuestra reverencia. Y al final no le traería más que problemas. ¿No es una de aquellas carmelitas que vienen por allí? Me parece reconocerla por los andares. Sí, justo. Es la misma. Disimule. Para mí sería muy violento. Vámonos. Esa ya entra aquí como Pedro por su casa. Como tiene bula de la priora, un día nos la van a poner a predicar. Estaba acá de mí, hacia el lado izquierdo. No era grande, sino pequeño y muy hermoso. El rostro tan encendido que se diría de los ángeles muy subidos, que parece todos se abrasan. Debe ser de los querubines, que sus nombres no me los dice. Veíale en la mano un dardo de oro largo y al fin del hierro parecía tener un poco de fuego que me metía por el corazón y que me llegaba hasta las entrañas. Luego, al sacarle, parecía que se las llevaba consigo y que me dejaba abrasada en grande amor de Dios. Oh, oh.
Es tan grande el dolor. ¿Dolor? Y tan excesiva la suavidad que me pone, que no cabe desear que se me quite. No, no es un dolor corporal, sino espiritual. Aunque no deja de participar el cuerpo algo. Y aún bastante. Es un requiebro tan suave que pone entre el alma y Dios, que suplico yo a su bondad lo de gustar a quien pensare que miento. Yo sé que no mentís. Bienvenido a esta casa, Fray Pedro de Alcántara. Doña Guiomar me lo decía siempre, que si vuestra paternidad pudiera oírme, no me tendría por farsaria. Pero estaba ya tan descorazonada. Me causa mucha lástima su situación. Quien la tenga por falsaria, hija, es que no sabe mirar con los ojos del alma. Si no es la fe, no puedo imaginar cosa más verdadera, ni en la que más se pueda creer que lo que he oído de su boca. Os lo he contado todo, todo tan mal, tan desmañadamente. Por eso mismo, hija. Por eso mismo. Fray Pedro, que no es por ahí. ¿A dónde vais? ¿Que a dónde voy? No sé. ¿No buscabais la salida? Posiblemente. Es por aquí. Quedad con Dios, hija mía. Tenga cuidado vuestra paternidad. Oh. Es el signo de Lucifer. Nos va a venir una catástrofe. Es un castigo por el estrago que hacen los luteranos.
Los cometas que pasan por la tarde no son de tan mal agüero como los que pasan en pleno día. Si se toma enseguida agua bendita. O también dicen que rezando un responso. A mí me parece muy hermoso. ¿Qué puede traer de malo? No sé, ignorante. Ni hable de lo que no sabe. Sabe más que ninguna, porque tiene el corazón limpio de superstición. Es vana temeridad querer atribuir a las estrellas cosas de las que no pueden ser causa. Con que ni vayan a tomar agua bendita, ni recen responso alguno, que sobradas ocasiones de más fuste tendrán para hacerlo. Vengan todas aquí y olvídense del dichoso cometa. Miren la proclama que nos dirige nuestro soberano Felipe II, que Dios guarde. Bien sabéis en el estado en que se hallan las cosas de nuestra religión cristiana, y especialmente en la nación de Francia, tan vecina a estos reinos. No veo ya bien. Me hace la caridad de seguir. Encargamos mucho proveáis en todos los monasterios religiosos de vuestra orden, se tengan especial cuidado de hacer oraciones y plegarias pidiendo a Dios nuestro Señor con toda eficacia por la unión de dicha religión y que en los dichos monasterios se hagan procesiones como se han hecho otras veces. ¿Aquí hay alguna que se podía aplicar el cuento? Y otras que podían callar. Vaya, ya le salió nueva discípula. Todo sea por Dios. Quería darle las gracias por dejarme traer a mis sobrinas. Lo único que siento es no poderlas alojar en condiciones. Pero ya sabe cómo estamos. Tendrán que dormir en su celda. No importa, es muy espaciosa. Estarán bien. Y manda lo que quisieres. Ninguna cosa que yo pensare ser mejor en tu servicio, lo dejaré de hacer por ningún tesoro. Está.
con una rueda de pinchos. Como Santa Catalina. Ay. Ay. Preferiría que me tragara la tierra. ¿Cuántas veces le pido a Dios que me libre de estas cosas? Nos llamamos carmelitas porque el profeta Elías se retiró al Monte Carmelo él solo, a hacer vida ermitaña en una gruta, lejos del ruido de las ciudades. Y allí se desnudó de todas las cosas terrenas. Más tarde le invitaron muchos y fue cuando se fundó la orden. ¿Y eso, tía, usted cómo lo sabe? Podéis verlo en el libro sobre la institución de los primeros monjes que está aquí en el convento. Es de los que aún no se han quemado. ¿Alguno tenía que quedar? ¿Y los otros monjes también siguieron viviendo solos? Se juntaban, pero para poder vivir solos, sin molestarse, cada uno su celdilla. Las construían en las laderas de las montañas. Yo me lo figuro como... como una colmena de abejas. ¿Y de qué vivían? De frutos del campo y de limosnas. A quien solo busca el reino de Dios, todo lo demás le viene dado por añadidura. Ahora, por desgracia, ya no se puede hacer eso. ¿Y por qué no? Pero si es con renta y nos morimos de hambre, y todos son rencillas. Porque somos muchas. Claro, pero yo digo pocas. Las que estamos aquí... que nos llevamos bien, ¿no? ¿Qué dice, tía? ¿A que sería capaz? Pues no iba a ser capaz. No se lo propongan dos veces. Lo están diciendo en serio. Si lo hicieron aquellos monjes antiguos con llevarnos el libro y hacer lo mismo que ponga allí... sería tan precioso.
no dice nada. ¿No le gustaría? Siempre he soñado con eso. Mi hermano y yo, cuando éramos niños, ya jugábamos ermitaños. Y en la huerta de casa hacíamos ermitas. Poníamos unas piedrecillas encima de otras, pero enseguida se nos caían. No resulta tan fácil. Ni tan difícil. Solo que al principio nos haría falta un poco de dinero, aunque aquellos monjes no lo tuvieran. Yo puedo ayudar con 1000 ducados. Quien esté conforme, que levante el dedo. Vamos, tía, anímese, que sin vuestra reverencia no hacemos nada. Las cosas hay que pensarlas. Vaya, menos mal. Anda, ayúdame. Doña Guiomar, la manda el cielo. A ver qué dice ella. ¿Qué ocurre aquí? Estas doncellas proponen que nos juntemos unas pocas monjas para hacer un monasterio pequeño y llevar vida de ermitañas, como los monjes de la regla primitiva. Y ella no quiere. A mí me parece que podría ser una obra muy santa. ¿Por qué no quiere? Convénzala. No he dicho que no quiera. A Fray Pedro de Alcántara acabo de cederle mis posesiones de Aldea del Palo para que funde un monasterio allí. Este proyecto no me parece más descaminado que el suyo. Si lo emprenden, cuenten conmigo para todo. No se precipiten tanto. Habrá que encomendárselo a Dios y consultarlo también con él. No se puede empezar la casa por el tejado. Corpus Domini Nostri Jesu Christi, custodia tanimam tuam in vita eterna. Amen. Corpus Domini Nostri Jesu Christi, custodia tanimam tuam in vita eterna. Amen. Corpus Domini Nostri Jesu Christi, custodia tanimam tuam in vita eterna. Llevarlo adelante con todas las fuerzas. Todos serán desasosiegos y trabajos. ¿Qué dirá el confesor? Superar cualquier obstáculo. No me creerá. Todo es posible en mi nombre. Ahora estaba a gusto y en celda muy a propósito, señor. También en el monasterio de San José, aunque sea más pobre. ¿De San José? Así se ha de llamar. No pensaba haberos puesto en tan grave aprieto con mi carta. Solo pretendía daros más tiempo para pensar sin estorbo. Es un asunto tan delicado. Pero decidme, ¿se opone en algo al servicio de Dios? No es eso. Pero su desempeño no lleva camino conforme. Doña Guiomar no os podrá dar la ayuda bastante. Habrá tantos obstáculos. Lo sé.
Pero padre, yo no he acudido a vos para que os metáis a fundador, sino para que me digáis si yo debo serlo, ya que Dios mismo me lo manda. No sé qué deciros. Creo que lo mejor será que lo consultéis a vuestro prelado. Yo de mis visiones no tengo por qué hablar con el prelado. Doña Teresa. Diga, padre. Es que me ha ocurrido algo muy especial. Y necesitaba confiarlo a alguien. ¿Por qué me elige a mí? Tal vez nadie más podría creerlo. El caso es que me encontraba en oración en mi celda, cuando de pronto alcé la cabeza y con gran admiración por mi parte vi a Cristo. No lo crea. ¿Cristo se le había de aparecer a vuestra paternidad? Al principio estaba tan absorto que yo mismo. Pero después. No sería Cristo. Mírelo bien. Se lo figuraría. Era él, con toda su humanidad, como lo pintan resucitado. Pues entienda, padre, que lo mismo que a vuestra paternidad le ha parecido eso, nos lo ha parecido también a otros que os lo hemos ido a decir. Estoy muy confundido. No se lo diga a nadie. Pierda cuidado. Yo sé guardar los secretos. Su inclinación primera ha sido la de venir ella misma, pero Fray Pedro de Alcántara le ha recomendado que proceda por medio de amigas espirituales. Ya veo que ha logrado contagiaros su entusiasmo. Como a vuestra paternidad, si la oyerais hablar. Su palabra es fuego. Es un proyecto bastante peculiar, pero ninguna razón de peso se opone a él. ¿Estaríais dispuesto a conceder la licencia para que se lleve a cabo? Siempre que el nuevo convento se erigiera dentro de la obediencia a la orden. ¿Por qué no? Existe el escollo de la renta. De momento cuenta con una sobrina suya. Y conmigo, en lo que mis fuerzas alcancen. Tampoco deberían ser muchas las monjas. Habíamos pensado que no pasaran de 13. ¿Pero qué clase de convento? Un convento especial con voto de clausura. Fantasías. Es que no está a gusto aquí. Se conoce que no, que aquí la distraemos de ser santa. Y esta es la respuesta del padre Luis Beltrán. Madre Teresa, recibí vuestra carta y os digo en nombre del Señor que os animéis para tan grande empresa, que Él os ayudará y favorecerá. Y de su parte os certifico que no pasarán 50 años sin que vuestra religión sea una de las más ilustres que haya en la Iglesia de Dios. Lo mismo que dijeron Francisco Borja y Fray Pedro de Alcántara. Vamos por buen camino. Con tan buenos apoyos como no. Los apoyos son buenos. Pero es porque a ellos los apoya Dios. ¿Me deja ver la carta, ¿qué doña te pasa? Teresa? ¿Por qué lloras? Me llama la ermitaña con los peores. Se burlan de mí. Vamos, no hagas caso. Que no se entere tu tía. Que no note que has llorado. Esto debemos guardarlo en secreto. El monasterio es un hervidero. No sé cómo hay quien se atreve a hacernos la guerra. Tampoco lo llame guerra, no sea extremosa. Vuestra caridad dice eso porque no sabe muchas cosas que están pasando aquí. Tiene razón. Me entero de más de las que quisiera, pero también comprendo que algunos tengan sus razones para recelar. Sigue. ¿Qué rumores? Todo lo de tus visiones anda de boca en boca por la ciudad. Y dicen que ya los jesuitas no quieren comprometerse con tu caso, ni para bien ni para mal, porque les desprestigia. En los rumores siempre hay algo de exageración. Haces mal en despreciarlos tanto.
es más grave de lo que crees. Se habla incluso de llevar tu caso ante la Inquisición. Mira, Juana, en eso sí que no me agarré. Ah, ¿te parece cosa de risa la Inquisición? No, para quien la tema. Pero yo en punto de fe soy mi propio inquisidor. Y los gano a todos en severidad, Juana. Por eso jamás me verías temblar, aunque un día, que Dios no lo quiera, tuviera que verme ante ellos. Rectísima su conducta, doña Guiomar. ¿Quién lo duda? Pero ahora se trata de lo de la fundación. Y comprenda que mi situación es muy enojosa. Prometió conseguirnos la licencia y yo ya he enviado por los despachos de patentes a Roma. Sí. Y también me he enterado de que han apalabrado una casa y que piensan hacer la escritura. Se están precipitando. El asunto no está tan claro todavía. ¿Pero por qué? Son muchas las censuras que recibo por haberlo aprobado. Y demasiadas ya las personas de gran entendimiento y calidad que lo juzgan despropósito. ¿Despropósito? Sí. Y pensándolo bien, lo es un poco. Porque, vamos a ver, no conviene confundir deseos con realidades. Empezando por la renta. ¿Qué hay de ello? Ese es un punto delicado, sí. Por lo que a mí respecta, es mal momento. Estoy cargada de deudas. Esperaba resolverlo, pero el concejo de la ciudad me apremia. No había querido decíroslo, doña Teresa, por no disgustaros. Hizo mal. ¿Y no habría alguna otra solución? Cuando todo se pone en contra, la única solución sensata es esperar tiempos mejores. Hemos hecho cuanto hemos podido. Doña Teresa, el padre provincial desea que vaya a Toledo. Pasará una temporada en casa de doña Luisa de la Cerda, una señora que acaba de perder a su marido y necesita consuelo espiritual. ¿Y no puede encontrarlo en la oración? Ya sabe que estas señoras principales, en cuanto Dios las prueba con alguna desgracia, se permiten sus antojos. ¿Y qué hemos de hacerle si dependemos de sus limosnas? Me extraña que el padre provincial se haya acordado de mí para ese trabajo. ¿No será que quiere tenerme lejos? La elección no ha sido suya, sino de doña Luisa. Y no podemos negarnos, porque el padre provincial desea dar gusto a esa señora. El carruaje que envía llegará mañana. ¿Mañana? ¿Hay algún inconveniente? Tendría que hablar con mi hermana Juana de unos asuntos familiares. ¿Me concede permiso para ir a visitarla? Alba de Tormes, imposible. No, se han venido a vivir aquí. Puedo ir ahora mismo, es cuestión de 2 horas. Avisaré a la hermana limosnera. ¿No podría acompañarme mejor Juana Suárez? Nadie sabe que va a ser un convento. La gente cree que es una casita que están reformando Juana y su marido para vivir en ella. Para eso se han venido desde Alba de Tormes. ¿Por qué no me lo habías dicho? Ay, conviene llevarlo en el mayor secreto. ¿Ya no me consideras capaz de guardar un secreto? Te fías solo de doña Guiomar. Doña Guiomar no podía por menos de saberlo. Este asunto es tan suyo como mío. Y ella nos ha facilitado la casa. Pero no se oponían los jesuitas. Han cambiado el rector de la compañía y el de ahora autoriza el proyecto.
Además, mi hermano Lorenzo me ha enviado desde Perú 200 ducados cuando menos lo esperaba. La providencia se pone de nuestro lado. Ay, ojalá tenga razón, Teresa. Pero a mí me parece que te estás metiendo en la boca del lobo. Anda, hijo, ve con tu tía. Yo creo, Teresa, que el demonio anda enredándolo todo. Anoche, sin saber cómo, se ha caído la pared principal. Pero se dan cuenta de lo que han hecho. ¿Y nosotros qué culpa tenemos? ¿Cómo que no? Se amaneció en el suelo. Ha visto qué desastre. La pared principal. ¿No será aviso de Dios para que desistamos? Si se ha caído, que la levanten. Que la levanten, pero a su costa. Así aprenderán a hacer las cosas bien. Las cosas bien hechas a veces se vienen abajo, Juan. Si lo que no se puede hacer es trabajar a destajo y con estas prisas. Dice bien. Que vuelvan a hacerla más despacio y se les dará otro tanto. ¿Y de dónde lo vamos a sacar? Yo he empeñado un cobertor de lana y una cruz. Mi madre me manda de toro 30 ducados. ¿30 ducados? ¿Ves cómo somos ricos? Pero eso no da ni para empezar. ¿Vivís aquí? Sí, en dos habitaciones de dentro que están más arregladas. A lo que venía. La priora me manda a Toledo. Tendréis que seguir vosotros solos. Las obras no se deben parar.